Amén, amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Confirme si me escucha. Bien, mil disculpas por la interrupción, mis amados hermanos y hermanas, el sistema siempre está fallando. Y vamos a continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes del profeta Elías. Estábamos en este mensaje titulado El mundo se está cayendo a pedazos. Servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 15 de noviembre del año 1963. Continuando en los párrafos 93, dice, tú, iglesia, perdón, es en el párrafo 103, estamos muy arriba. Párrafo 103. Hemos muerto y nuestras vidas están escondidas en Dios a través de Cristo. Y no solo eso, sino que hemos resucitado juntamente con Él. Resucitado como en un sistema, en una denominación, una organización. Hemos resucitado en el reino de Dios. El reino de Dios entre vosotros está, porque todos estos sistemas hechos por el hombre deben caer. Una vez más, no solo conmoveré el mundo, sino que conmoveré los cielos y aquellas cosas que no pueden ser conmovidas, es lo que permanecerá. Y nosotros recibimos un reino, recibiendo un reino que no puede ser conmovido o movido. Ese es el reino de Dios. No un sistema, ni una rueda política, ni una denominación, sino un reino. Amén. Y sus súbditos han muerto a los sistemas de este mundo. Sus súbditos han muerto a estas organizaciones. Han muerto a estos sistemas políticos. Y han resucitado y están vivos por el poder del rey.
Párrafo 104. Y ahora estamos en un reino, sentados en lugares celestiales, con el Rey eterno, disfrutando de vida eterna por medio de la palabra eterna, yendo en un cielo a un cielo eterno, para estar con él por los siglos. Aleluya. Viviendo en la presencia del Rey. Oh, yo lo amo. Yo estoy tan contento de ser uno de ellos. Estoy tan contento de estar muerto en Cristo y vivo en el reino de Dios. Este no es mi hogar. Nosotros buscamos un reino, buscamos al rey, ya estamos en el reino, estamos esperando que venga el rey y el rey vendrá rápidamente a su reino, porque nosotros recibimos un reino que no puede ser conmovido. Todas estas otras cosas se están cayendo a pedazos. Europa se está cayendo a pedazos, Asia se está cayendo a pedazos, el mundo entero se está cayendo a pedazos, pero nosotros estamos en un reino eterno que no puede ser conmovido. Amén. Donde la Navidad es todos los días. Amén. Viviendo en la presencia del Rey. Gloria. No tienen que conjeturar acerca de eso. Es la verdad de Dios, la verdad completa de Dios. ¿Cuánto lo amo por esto? ¿Cuán bueno es Él? 105. Usted sentada allí mirándome, esa mujercita allí con un sombrero negro mirándome. Usted está en un reino, ¿lo cree? En la presencia del rey. Acaba de tener una operación para un problema de intestino. Eso es correcto. ¿No es así? La congregación dice sí. Y eso se le ha estado molestando. Lo ha estado molestando a usted. Olvídelo. Va a estar bien ahora. ¿Por qué? Porque hay sanidad en la presencia del rey. En el reino, porque sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Amén. El hermano anciano de color sentado allá en el otro extremo tenía sus manos alzadas mirando alrededor, tratando de encontrarme. Usted no me encontró a mí, pero usted lo encontró a él, ese tumor que está en su costado. Si usted cree con todo su corazón, Dios lo sacará. ¿Cree usted? Muy bien, Dios le bendiga. Amén. Oh, ¿no es él maravilloso? Maravilloso. ¿Por qué duda usted? No dude, usted tiene asma y tiene problemas del corazón, usted tiene artritis de todo. Usted quiere que Dios llame número por número. Cuando Él le habla a usted, eso es todo. Simplemente no dude, no olvide que eso es verdad. Créale a Dios y usted tendrá lo que quería. Este hombre sentado aquí con asma, un hombrecito de Noruega, ¿cree usted que Dios curará esa asma y le pondrá bien? Si usted lo cree, Dios lo sanará, amén. Porque, muy bien, usted puede recibirla, Señor. Usted no sabía que tenía tanto así de verdad. Pero el reino de Dios ha llegado y nosotros estamos sentados con el Mesías de Dios. ¿Por qué lo dice así, Mesías, hermano Branham? ¿Qué es? La Biblia dice que la palabra de Dios es más poderosa que cualquier reino, más cortante que una espada de dos filos. Es un discernidor de los pensamientos que están en la mente y de las intenciones del corazón. Es el reino de Dios. Aleluya. Nosotros recibimos un reino que no puede ser conmovido. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. ¿Aceptarán ustedes al rey mientras él está aquí? Amén. Entonces pongámonos de pie y alabémosle con todo nuestro corazón. 107, Señor Jesús, te alabamos, oh gran Rey de Gloria. Nosotros recibimos un reino que no puede ser conmovido. Que tu pueblo, Señor, sea sanado mientras está de pie. Engrandeciendo tu gran nombre, Padre, concédelo, Señor. Ten misericordia del pueblo. Estamos agradecidos por este reino, pues por un solo espíritu somos todos bautizados dentro de este reino inconmovible. Y ahora nuestro rey está en medio nuestro, vindicando su palabra para los últimos días. La misma columna de fuego, el mismo Jesucristo, con las mismas señales. La misma vida que estaba en él está en la iglesia. Nosotros recibimos un reino. 108. ¿Le aman? La congregación dice, amén. Cantemos sus alabanzas. Yo le amo porque Él me amó a mí primero. Hagamos que retumbe. Denos el tono, hermano. Todos juntos ahora, cantémosle. Yo le amo mientras le alabamos. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación en el madero del Calvario. Párrafo 109. Oh, hermanos. ¿No suena eso como el cielo? La congregación dice amén.
Oh, vaya, les diré algo. Familiaricémonos con nuestros ciudadanos de este reino. Mientras lo cantamos otra vez, démonos vuelta y saludemos de mano a alguien a nuestro alrededor y diciendo, Dios le bendiga a mi hermano, mi hermana. Mientras lo cantamos todos juntos, salude de manos todos ustedes porque por un espíritu estamos todos en un solo cuerpo. Estamos sentados con nuestro rey. Yo le amo, porque él me amó a mí primero y me compró mi salvación en el madero del Calvario. Oh, ¿no es él maravilloso? La congregación dice, amén, amén, cantémoslo nuevamente ahora. Yo le amo, porque él me amó a mí primero y me compró mi salvación en el madero del Calvario. ¿Cuántos se sienten bien limpios? Veamos. La congregación dice amén. Oh, hermanos, la palabra es alimento para nuestra alma. Oh, vaya, cantémoslo otra vez. Dios les bendiga. Yo le amo. Amén. Amén, amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado El mundo se está cayendo a pedazos. Servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, del día 15 de noviembre del año 1963. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. El Señor Jesucristo nos bendiga. Amén, mis amados hermanos y hermanas, siguiendo en el orden cronológico de la lectura de los mensajes, en esta tarde vamos a continuar con este glorioso compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Inversiones. Servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, del día 16 de noviembre del año 1963. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén, hermanos y hermanas. Siguiendo el orden cronológico de los mensajes en esta tarde, mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. El siguiente mensaje, Inversiones, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, del día 16 de noviembre del año 1963. Párrafos 1 para iniciar dice, gracias, muchas gracias, en verdad que considero esta ocasión como una de las más destacadas en mi vida. El poder estar aquí en esta gran ciudad de Nueva York para hablar sobre este capítulo o estos capítulos, mejor dicho, teniendo la oportunidad de sentarme en la plataforma con estos mis hermanos ministros y de poder hablarle a los hombres de negocios y mujeres de esta ciudad acerca de nuestro Señor Jesucristo. No hay duda que muchos de ustedes lo conocen a él por la manera que se comportaron esta mañana, regocijándose y alabándole a él por su bondad y misericordia. Me siento pequeñito, parado aquí con estos oradores de renombre y tener que pararme aquí y hablarle a esta audiencia, porque no tengo mucho de orador. Siempre he dicho que yo soy una llanta de repuesto. Ustedes saben, ustedes usan las llantas de repuesto cuando se les desinfla la llanta. Pero aún no hemos tenido ninguna llanta desinflada.
pero ellos dejan que la llanta de repuesto ruede por unos minutos, me imagino, men. Párrafos, yo estaba recalcando sobre, en mi alma, hace unos momentos, en mi mente, acerca de producir los frutos del Espíritu Santo, tal como uno de los hermanos lo citó, llevando el fruto. Ustedes saben, nosotros no podemos manufacturar el fruto, nosotros tenemos que producir el fruto. Vean, una oveja no manufactura lana, pero por causa de lo que tiene lana y produce lana, es una oveja. Esa es la razón por la cual produce lana. Esa es la única manera de alguna vez llegar a ser cristianos. No es por causa de tener el nombre o por tratar de elaborar algo o de manufacturarla. Siendo una oveja, usted sencillamente produce lana. Siendo un cristiano, usted sencillamente produce los frutos de eso. Sí. Y al estar sentado aquí esta mañana, yo sé que nuestro tiempo es limitado en estas reuniones. Párrafo 3. Otra de las razones por la cual nos encontramos en Nueva York en este tiempo, lamento no haber podido atender la otra convención. Un buen amigo mío me mal entendió cuando me preguntó, ¿va usted a hablar en la convención de Nueva York? El señor William, yo vivo en Tucson, Arizona. Él vive en Phoenix, Arizona, a solo 120 millas de distancia, 160 kilómetros. Y yo le respondí, sí, yo estaré allá en noviembre, estaré contento de poder hacer eso, de poder encontrarme con el hermano Nelson, el hermano y mis amigos de aquí, y me vino a dar cuenta que fue en octubre, y en octubre debía estar en Alaska, así que estaba muy lejos de Nueva York durante ese tiempo. Pero al tener este privilegio de venir acá con el hermano Big de la Iglesia La Roca y con los ministros, y nosotros estamos allá en el auditorio Mark, en donde hemos estado teniendo un gran tiempo esta semana, mirando el reino de Dios entre nosotros. Estamos muy felices por eso. Y luego, al venir esta mañana, en donde quizás hombres de negocios y mujeres de todos los ámbitos de vida que están sentados aquí, metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos y demás, me recuerda que de unos años atrás, cuando solía trabajar en un rancho de ganado allá en Colorado, estábamos moviendo el ganado. La asociación Hereford apacienta en el valle y es llamada Trouble Shoney River Hereford Association. Nuestro ranchito estaba allá arriba a la cabecera del río y nosotros teníamos el Eas y el Nash Ford y apacentábamos en el Eas Ford. Y luego en la primavera del año era cuando quitábamos nuestro ganado del pasto y lo poníamos en el Arapaho Forest, que es en donde pasta la asociación. Ahora, es la asociación Hereford. Hay mucha gente en la asociación de allí que cría ganado Hereford. Y si el rancho de ustedes podía cultivar 2 toneladas de paja, se les permitía por la marca de colocar una vaca en el pastizal por todo el verano, para que su paja pueda crecer donde ellos riegan y alimentarlos por todo el invierno. Párrafo 5. Ahora, cuando teníamos que reunirnos en la primavera y llevar el ganado al pastizal, había una puerta de retención. Una puerta de retención es para que el ganado no se regrese a la propiedad privada. Está en propiedad del gobierno. Y el guarda siempre se para en la puerta de retención y observa el ganado mientras va pasando. Bueno, hay muchas marcas que pasan por esa brecha o pequeña cerca. Y hay así, bueno, el señor Grimes es uno de los rancheros más grandes. Él tenía los que llamaban Diamonds Bar. Él tenía varios miles de cabezas de vacuno y los Turkey Track y el Laxi K. Y muchos por el alrededor, todos iban pasando. Párrafo 6. Yo me paré allí muchas veces o me senté en la montura agarrando con mi pierna el cuerpo de la silla de montar y miraba a esa guarda que observaba al ganado a medida que pasaba. Y la cosa más sorprendente que él nunca se fijaba en la marca del ganado. No lo hacía. Todas tenían que ser Hereford o no entraban. Y de la única cosa que él estaba interesado, si era un Hereford o no, no qué tipo de marca llevaban. Hay una cédula de sangre en la oreja que mostraba que ellas eran Hereford. Yo simplemente pensé en la manera que será en el gran lugar de reunión para la gran entrada al reino de Dios. Él no se fijará en la marca, ya sea metodista, bautista, presbiteriano, pero él buscará esa cédula de sangre. Eso es. Todos debemos tener la cédula de sangre, porque cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros.
El hombre ha tratado de educar a la gente para meterlos en Jesucristo. Hemos tratado de meterlos instruyéndolos. Pero Dios tiene una manera. Eso es bajo la sangre. Nosotros tenemos cosas en común. Párrafo 7. Hace un tiempo una familia se estaba separando y el abogado les dijo que les convenía dividir sus bienes antes que el divorcio fuera concedido, porque no quedaría nada si el abogado metía sus manos. Así que dio la casualidad que era un amigo personal de ellos. Y ellos fueron a un cuarto, a la sala, el esposo y la esposa, y ellos lo dividieron y discutieron por lo que tenían allí. Y en el siguiente cuarto discutieron de nuevo. Finalmente subieron al desván o un viejo desván y encontraron allá arriba un baúl y se estaban dividiendo el despojo que había allí, sacando y arrebatando. Y eso es mío, y esto es mío. Y finalmente sacaron un artículo y los dos agarraron algo. Y cuando ellos lo agarraron, sus manos se toparon una con la otra. Y debajo de estas manos estaba un par de zapatitos de bebé, el cual había sido el resultado de su unión, la pequeña cosita que Dios había llamado al hogar. Ninguno podía reclamarlo porque pertenecía a los dos. Ellos habían encontrado algo que tenían en común. Y en ese lugar, viéndose cada uno a la cara, no pasa mucho tiempo para que se encontrara uno en los brazos del otro. Y el divorcio no se otorgó. Pudieron anularlo porque ellos encontraron algo que tenían en común. Yo pienso que eso es lo que deberíamos encontrar. Hay una cosa. Nosotros podríamos no estar todos de acuerdo con el metodista o bautista o pentecostal o tal, pero hay una cosa que tenemos en común. Jesucristo, lo tenemos a Él en común. Alguien me preguntó hace un tiempo, dijo, ¿por qué se junta con estos hombres de negocio del Evangelio completo? Se supone que usted es un predicador. Le respondí, bueno, yo soy un hombre de negocios. Dijo, ¿un hombre de negocios? Le dije, sí, señor, yo soy un hombre de negocios. Dijo, ¿en qué tipo de negocio está? Le dije, seguridad de vida eterna. Yo nunca dije seguros, yo dije seguridad. Si alguno de ustedes está interesado en la póliza, sí que me gustaría hablar con usted inmediatamente después de la reunión. Amén, gloria a Dios. Párrafo 10 por último. Me hace recordar de cuando yo estaba en la escuela de niño. Teníamos a un camarada ya, era un buen amigo. Él era un vendedor de seguros y de alguna manera nada en contra de los seguros. Pero yo sencillamente no tengo ningún seguro terrenal. Así que hace tiempo, este joven muchacho, su hermano es un ministro bautista también y él escribe artículos en el aposento para el aposento alto. Y él vino a mi casa y dijo, bueno, Billy, me da mucho gusto volver a verte. Le dije, toma asiento, Wilmer. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Estamos lecturando en esta tarde este mensaje titulado Inversiones. Servicio realizado en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, del día 16 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Inversiones. Párrafo 11. Y comenzamos a hablar y yo sabía a qué había venido. Yo tengo un hermano que vende seguros, pero yo simplemente nunca he comprado uno por algún motivo. Así que él dijo, después que platicamos un rato, él dijo, entiendo, Billy, que tú no tienes ningún seguro, él dijo, y yo pensé que tal vez podía hablar contigo sobre una póliza. Y yo dije, gracias, Wilmer, pero yo tengo una póliza que ya ha sido pagada. Y él dijo, oh, dispénseme. Él dijo, ¿qué tipo de póliza tienes, Billy? Y yo le dije, vida eterna. Y aunque no lo crean, el joven dijo, no creo estar familiarizado con la compañía. Dijo, ¿en dónde están las oficinas centrales? Y yo dije, en Gloria. Oh, él dijo, yo dije, es una seguridad bendita, Jesús mío es. Oh, es un anticipo de gloria divina. Soy heredero de salvación. Comprado por Dios, nacido de su espíritu.
y lavado en su sangre. Oh, él dijo, eso está muy bien, Billy, pero eso no te va a poner en el cementerio. Pero yo dije, me sacará de allí. Yo no estoy preocupado de entrar allí, ¿sí? Amén. Yo no estoy preocupado de entrar allí, sino por salir de allí. Por lo tanto, estoy tan contento de tener esta seguridad de que saldré de allí, porque él es quien hizo la póliza para que todos nosotros pudiéramos salir. Yo he recibido esa seguridad en mi corazón de que he pasado de muerte a vida y yo sé que un día él me sacará. Ahora, antes de abordar la palabra, me gustaría que inclináramos nuestras cabezas y hablarle al autor, solo por un momento, por favor. 12. Y mientras tenemos nuestras cabezas inclinadas y nuestros ojos cerrados, y yo confío que nuestros corazones estén inclinados también en su presencia, yo pregunto, en este momento, si hay alguien aquí que en realidad no tiene tal seguridad de resurrección, escondida en la caja de seguridad de su corazón esta mañana, y le gustaría ser recordado en oración, si solamente cuando no hay nadie observando, solamente levante sus manos y diga, inclúyeme a mí, hermano. Gracias, gracias. El Señor les bendiga. Docenas de manos mientras oramos. 13. Bondadoso Dios, Padre eterno de nuestro Señor Jesucristo, quien lo levantó a Él al tercer día después de su crucifixión para nuestra justificación, nos lo ha presentado en la forma del Espíritu Santo, que viene ahora a bendecir nuestro corazón y a ministrarnos las cosas de las cuales tenemos necesidad en el peregrinar de esta vida. Nos damos cuenta y al ver las manos que fueron levantadas, Señor, que hay una gran necesidad entre nosotros esta mañana. Y yo oro, Dios, que tú no permitirás a ninguna de esa gente salir de aquí sin haber obtenido esta seguridad, que sus pecados están bajo la sangre y que han nacido de nuevo y sellados en el reino de Dios por el Espíritu Santo. Concédelo, Padre. Bendícenos entonces mientras escuchamos tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad y no hay otra verdad aparte de ti. Y oramos, Padre, que tu palabra se vuelva una realidad a nosotros el día de hoy, porque escrito está, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, el mismo ayer. Y hoy y por los siglos. Y él nos ha dicho que las obras que él hizo, nosotros también las haríamos, porque su vida está en nosotros. Y oramos, Padre, que esto sea muy bien entendido por todos nosotros esta mañana. Y si profesáramos esta mañana que la vida de Shakespeare vive en nosotros, nosotros sabemos que haríamos sus obras creando poemas. Si las obras o la vida, mejor dicho, de Beethoven viviera en nosotros, fuésemos como Beethoven. Compondríamos canciones, pero cuando nosotros confesamos que la vida de Jesucristo vive en nosotros, la vida eterna, entonces la misma vida te...